Martín Daguerre es doctor en sociología por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como docente en la maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes y como docente ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en las cátedras de Lógica y de Ética. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y codirector de proyectos de investigación en ese espacio. Sus áreas de especialización son la filosofía política, ética, filosofía y neurociencias. Ha publicado numerosos artículos en reconocidas revistas académicas nacionales e internacionales. La mano emocional detrás de las acciones de la razón es un buen descriptor del tema de este programa. Y el doctor Martín Daguerre, a quien tengo el gusto de recibir, puede introducirnos en aspectos de un objeto de investigación que ocupa a investigadores como él aquí y a otros internacionales. ¿Es así, Martín? Sí, me interesa mucho ese tema, lo vengo trabajando hace un tiempo. Y sí, tanto en las dos materias que trabajo, yo doy clases de lógica y de ética, en ambos trabajo este punto, del vínculo entre razón y emoción. Contame, para empezar a desarrollar el tema, ¿qué es el yo corporal y el yo racional? ¿Y qué incluyen respectivamente? Mirá, la noción de yo ya es una noción bastante complicada. Si vos pensás en la noción de yo, vas a ver que la asociamos a tener un cuerpo, a ser conscientes, a ser autoconscientes, a tener una unidad en el tiempo. Es decir, un conjunto de cosas que incorporan esa noción de yo, cada una dependiendo de distintas zonas del cerebro que luego se terminan nucleando. Y lo que nos parece una idea sencilla, en realidad es una idea compleja. Lo que sí estamos viendo hoy es que la idea de sentido común que manejamos de yo no es la correcta. En general uno piensa que es un yo autónomo, racional, incorporado a un cuerpo y que es quien, en última instancia, le indica al cuerpo hacia dónde ir, qué hacer, etc. Bueno, al parecer es la predominancia del cuerpo sobre esa noción de yo autónomo la que realmente se da. Entonces, esto modifica ya muchas cosas. Aparte de que hay otras investigaciones muy interesantes que parecen indicarnos que hay más de un yo dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, si vos tenés una lesión en un sector del cerebro y no podés mover el brazo izquierdo y el médico te dice que por favor muevas el brazo izquierdo por una lesión precisamente que se da en el hemisferio derecho, vos no podés mover el brazo izquierdo, pero tampoco vas a reconocer que no lo podés mover. Entonces el paciente dice que sí lo puede mover. Bien, cuando el médico le dice que por favor se toque la nariz, por ejemplo, esta persona va a utilizar el brazo derecho para tomarse el brazo izquierdo y tocarse, diciendo que efectivamente puede mover el brazo izquierdo. En este caso tenemos un yo consciente que dice que puede mover el brazo izquierdo, pero dentro de su cabeza hay alguien que sabe que ese brazo izquierdo no se puede mover y por eso es que utiliza la mano derecha para mover el brazo izquierdo. O sea, ahí adentro de esa cabeza tenemos más de un yo,
que cuando no tenemos, no padecemos ninguna patología, parece que somos una unidad clara, sencilla. No es así. Pero repito, el mayor problema hoy es que nosotros tenemos una imagen del yo como ese sujeto autónomo que habita un cuerpo y lo mueve según su libre albedrío, y nos estamos dando cuenta que en realidad parece ser al revés. Es el cuerpo el que tiene predominancia y tenemos a un yo supuestamente autónomo, pero al servicio de ese yo corporal. Por yo corporal tomemos todo lo que es, más que nada si vamos a hablar de razón y emoción, tomemos todo lo que no es consciente. Todo lo que es cuerpo, cerebro, procesos cerebrales que no son conscientes. Y luego tenemos el yo consciente, que es, bueno, precisamente ese sujeto consciente y autoconsciente. Esa distinción sencilla nos permite hablar del vínculo entre razón y emoción, pero la noción de yo incluye bastantes más complicaciones que eso. Y decime, para profundizar un poco lo que venís contándonos, ¿cómo es que el estado psicológico consciente se modifica como consecuencia de modificaciones en el organismo? Bueno, si lo ves en términos evolutivos, vos podés empezar a trabajar con células vivas, organismos unicelulares vivos, y vos vas a ver que para sobrevivir esos organismos unicelulares necesitan mantenerse en cierto rango de temperatura, en cierto rango de energía, es decir, de alimentación, y entonces vas a encontrar que cuando se acercan a temperaturas extremas, un paramecio, por ejemplo, un organismo unicelular, tiene las herramientas para detectar ese cambio de temperatura que los lleva a un lugar peligroso y va a moverse en dirección contraria, ¿no? Tenemos todo un conjunto de reacciones automáticas que le permiten a un organismo unicelular mantenerse en ese rango. Luego se van complejizando los organismos pluricelulares y entonces vamos a encontrar instintos. Vos podés, a veces querés matar un insecto, le errás y ves que el insecto sale como disparado, o sea, viene volando a cierta velocidad, pero donde le erraste se proyecta a una mayor velocidad. Uno, si lo lee desde nosotros, piensa que se dio cuenta del peligro, le agarró miedo y salió corriendo. Sí. Pero no tiene esa complejidad neuronal como para que se dé todo eso, ¿de acuerdo? Pero esto lo que nos va indicando es que hay un conjunto de emociones, y cuando hablamos de emociones, para ponernos de acuerdo, pensá, si pensás en el miedo, si pensás en la alegría, pensá en todo lo que es público de esa emoción. Bien, vos sentís miedo. Si sentís miedo, hay toda una parte de lo que te pasa cuando tenés miedo que es público. Es público en el sentido que se puede registrar. Vos, por ejemplo, te vas a poder dar cuenta de que cambiaron los latidos de tu corazón, ¿no? Vas a sentir todo algo, discambios corporales, y que si yo pudiese medirte lo que pasa a nivel hormonal, por ejemplo, también pasaría a ser público todo eso. Y otra cosa es el sentimiento privado del miedo. Hay un sentimiento, lo que vos sentís, mentalmente yo no lo puedo registrar. Cuando estás alegre, tampoco. Hay algo que es privado. Y hay otra parte que es pública. Cuando estás contento, el odio. Yo puedo ver en tu cara reflejado el odio. Sin embargo, el sentimiento que vos estás sintiendo en ese momento, esa es la parte privada. Bien, cuando vamos a organismos más sencillos, te vas a dar cuenta de que existe la emoción del miedo, del odio, todo un conjunto de cosas, pero que no podemos esperar que sean organismos que conscientemente sientan lo que está ocurriendo. Es decir, en términos evolutivos, primero ha estado esa reacción emocional compleja que te ha permitido sobrevivir. Luego, en organismos como nosotros, ya más complejos, el cerebro va generando como un mapa de todos los cambios que se van dando corporalmente. Es decir, vos viste algo peligroso. Eso disparó en vos toda una registra el cerebro, dispara todos unos cambios corporales en vos. Esos cambios corporales terminan siendo registrados a nivel de un mapa cerebral. Y luego, en algunos casos, porque este cambio de mapas es permanente en función de todos estos cambios, pero cuando modificaste al punto de generar la reacción emocional del miedo, se hace un correlato privado emocional del miedo. Bien, pero primero fue la emoción y luego aparecen organismos complejos que pueden mapear lo que ocurre a nivel corporal y entonces sentir miedo o, por ejemplo, sentir dolor, ¿no? Entonces, vos podés ver que un organismo
frente a un daño, se repliega sobre sí, pero no diríamos que siente dolor conscientemente. No hay un desarrollo como para pensar en una conciencia de eso. Por ahí lo que nos cuesta entender es que la reacción de miedo, la reacción de dolor, es previa a sentir dolor. Que vos podés tener dolor en algún sentido, pero no sentir dolor. Fíjate que entonces, cuando vos querés combatir el dolor, vas a tener distintas herramientas. O sea, vos te cortaste. Una opción para no sentir dolor es que se cure el cuerpo. Otra opción es que cuando la señal nerviosa va hacia, digamos, el mapa, se bloquee. Por ejemplo, cuando estás estresado. Cuando vos estás estresado, el estrés va a bloquear esa señal de dolor. La señal se va a estar dando, pero a vos te va a pasar que estás haciendo deporte, en una situación de estrés, luego apareces cortado y nunca te diste cuenta en qué momento te habías cortado. Exacto. Porque el estrés producto de la competencia bloqueó la sensación de dolor. Y otro modo es directamente trabajar sobre el mapa cerebral. Y ahí también estarías trabajando sobre un mapa falso que no refleja el cuerpo, y entonces no sentís dolor. O sea, todo lo que ocurra a nivel corporal va a tener impacto luego sobre lo que ocurra a nivel de sentimientos. Fíjate, hay un ejemplo que es llamativo, yo cuando lo leí quedé tremendamente impactado. Es una mujer que padecía Parkinson, 70 y pico de años, y entonces ahora se están trabajando con unos electrodos que empiezan a estimular ciertas regiones motoras para empezar a tener un dominio del cuerpo. Pero esto se hace con ensayo y error. Vos vas, tenés electrodos con cuatro terminales que se van enviando electricidad independientemente y vos vas hablando con el paciente y vas viendo cómo reacciona a las distintas, a los distintos envíos de electricidad. Entonces vas regulando para que termine dominando su cuerpo. En un momento esta mujer se queda mirando el piso, se caen los hombros, una expresión típica, corporal, de quien está triste, de quien está pesadumbrado. Bueno, automático. Y empiezan a caer lágrimas, de manera automática. A partir de ahí, la mujer manifiesta sentirse triste, ¿no? Y a partir de ahí empieza a decir que en realidad la vida ya no tiene sentido para ella, que no quiere seguir viviendo, no, que ya no disfruta de nada, que ya cambió esto, el otro. Cuando dejan de estimular, pasado 30 segundos no sabe lo que pasó, por qué pensó todo lo que pensó y dijo todo lo que dijo. Entonces acá se vio claramente, luego esto se reprodujo, acá se vio claramente cómo las modificaciones a nivel corporal tienen impacto sobre tus sentimientos conscientes y cómo luego empezás a pensar en función de lo que sentís. Es decir, vos sentís tristeza y empezás a hacer un registro de las razones que pueden estar justificando este sentimiento de tristeza. Pero el disparador fue corporal. Nosotros siempre creemos que es al revés, que yo entendí. Sí, sí, yo interpretaba eso, que primero era... Primero entendés algo que te pone triste, luego te apesadumbrás, llorás, o sea, como que la generación emocional es lo último. Bueno, en términos evolutivos esto tiene sentido, porque lo vemos en otros organismos vivos. Tienen la reacción emocional, pero no tienen todo lo que luego les sigue, ¿no? Claro. ¿Por qué se dice que la razón parece actuar como abogada de las emociones? Bueno, fíjate que por esto mismo, es decir, como esta mujer que tenía Parkinson, ¿no? Cuando empezó a sentirse triste, la razón empezó a buscar justificaciones de eso. Cuando vos tenés emociones fuertes frente a una situación, imagínate un problema ético. Qué sé yo. En ética hay dos corrientes que vienen discutiendo ya durante muchos años. Una centrada en el bienestar, otra centrada en los derechos. Entonces yo te puedo decir, bueno, mira, viene un tren que, te lo voy a cambiar un poco al ejemplo para hacerlo más drástico, va a atropellar a 20 nenitos de jardín que están jugando en las vías que no se han dado cuenta que viene el tren. Pero vos te encontrás frente a la palanca que puede cambiar la dirección de las vías. Ahora, si vos movés la palanca, vas a matar a un sexagenario que se encontraba en esa otra vía. ¿Te parece moralmente correcto accionar la palanca?
independientemente de cuál sea tu respuesta, mucha gente claramente va a decir... Sí, mi respuesta es esa, que hay que accionar la palanca. Que hay que accionar la palanca, bien. Entonces, porque vos has sentido seguramente una emoción desagradable frente a la potencial muerte de todos esos niños. Además, el ejemplo que diste, el sexagenario, me abarca, así que... Está bien. Pero entonces, si yo te pregunto por qué, o si se le pregunta a las personas por qué, en general me decís, bueno, mirá, todo el daño que se hace acá frente a todo el daño acá. Entonces, vos haces una evaluación de daños y beneficios y te da mucho más a favor salvar a los 20 niños que lo otro. Ahora, si yo te lo cambio, y ahora te digo, mirá, hay... dos personas trabajando en la vía y ahora vos estás sobre un puente peatonal, por debajo pasa el tren. Y hay una persona muy grande, con una mochila grande, parada en el puente peatonal, de manera que si vos la empujás, va a caer delante del tren, va a morir, pero vas a salvar a los otros dos. ¿Te parece moralmente correcto? Bueno, a quienes se los presenta de una, van a decir no. No. No, ¿por qué? Y entonces hay que empezar a decir, bueno, porque yo no tengo derecho a utilizar al otro como instrumento, etc. Yo necesito derechos, cuando yo hablo de derechos no hablo de cálculo de beneficios y daños. Por ejemplo, cuando yo hablo de los derechos de los que quiere del matrimonio igualitario, estoy diciendo, a mí no me importa cuánto daño o beneficio le genere a otros el ver a homosexuales por la calle besándose, no me importa, es un derecho que tienen independientemente de las consecuencias sobre el bienestar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, los derechos son un límite a los que quieren fundamentar todo en función del bienestar. ¿Bien? Pero si yo te ponía en el otro, en los niños, vos siempre pensaste la corrección o incorrección moral en función de las emociones a favor de estos niños. ¿Y cómo lo podías justificar? Pensando en costos y beneficios. Acá la emoción fuerte es el matar a alguien con tus propias manos. Y ahí ya no puedes apelar a costes y beneficios. ¿Está bien? Correcto. Entonces apelás a derechos. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que estás haciendo es siendo un títere de tus emociones. Tus dos apelaciones racionales, en términos teóricos, son contradictorias. Vos nunca te diste cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Vos, tu emoción tomó la decisión de qué estaba bien y qué estaba mal en un segundo, y luego tu razón empezó a buscar razones que justificaran a esa emoción. ¿No? Y lo podés ver en algo mucho más cotidiano. Sí. Vos llegás a tu casa, supongamos que vivís con tu pareja, y tu pareja está haciendo algo que a vos siempre te molesta enormemente que hagas. Cuando ves lo que está haciendo, tu cuerpo se modifica, porque te generó ira, lo vas a sentir quizá en el estómago, en tu cara, tu voz, todo cambió, y empezás a discutir, y tu pareja se defiende, y empieza una discusión fuerte. Bien, en un momento tu pareja te dice, bueno, mira, la verdad es que tienes razón. Tienes razón, estuve mal, no lo voy a hacer más. Conscientemente eso llegó a tu cabeza, te acaba de pedir el perdón y dice que no lo va a hacer más. Pero la rapidez con que llega a la cabeza no es lo mismo que la rapidez con que tu cuerpo va a volver a la normalidad. Tu cuerpo sigue enojado. Y como tu cuerpo sigue enojado, tu cabeza va a empezar a buscar otra razón para seguir peleando. Si aprovecho para decirte que tampoco me gustó lo que hiciste el otro día en tal situación. Y la discusión no se termina. No se termina porque la cabeza está trabajando como abogada de las emociones, sin darse cuenta. Es un modo que tiene de trabajar. Revestimos de valores casi todo. La investigación mostraría que esos valores tienen un origen biológico. ¿Ese origen es el origen de la especie? No, más que de la especie, en principio es de todo organismo vivo. Es decir, vos tenés un organismo, ¿no? Un organismo unicelular, cualquier organismo, no es que va transitando por donde viva y alimentándose cuando se cruza, etcétera, con alimento. Empiezan a ser más sutiles, es decir, hay un consumo de energía para ir evaluando lo que va ocurriendo alrededor, ¿no? Entonces, esa evaluación, es decir, hay una modificación química en el entorno, eso impacta en el organismo celular, modifica el medio interno del organismo unicelular y modifica su conducta, digamos, en términos amplios, ¿bien? Para ser más eficiente a la hora de obtener alimento, etc. Ese consumo de energía tiene su sentido porque contribuye a que
al mediano o largo plazo esté mejor. Es decir, hay todo un conjunto de organizaciones físicas que contribuyen a la supervivencia y posterior reproducción, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con nuestras emociones, lo mismo va a ocurrir con los instintos. Bien, entonces el valor, aunque no sea una evaluación consciente, o sea, el organismo está evaluando qué es lo que ocurre en su entorno y qué es lo que ocurre dentro suyo, evaluando no conscientemente, sino que tiene un valor eso. Entonces, ese tipo de evaluaciones no conscientes contribuyen a la supervivencia y posterior reproducción. Luego, nosotros le vamos a agregar el conocimiento consciente. Fíjate por ahí, hay una investigación de Bechara, bueno, de cómo funciona esto. Te ponían 4 mazos de cartas, vos ibas dando vuelta. Cada vez que das vuelta una carta, te dice ganaste tanto, perdiste tanto. Tenés 4, ¿de acuerdo? El investigador ha diseñado los mazos de manera tal que 2 son perjudiciales para vos y 2 no. Entonces, en general, si vos tenés que empezar a dar vuelta las cartas, vas dando vuelta una y una y vas viendo. ¿Bien? Te miento un poco con los números porque no los recuerdo exactamente, pero ponele que a la carta número 12 que se dio vuelta, la mano ya va nerviosa a los 2 mazos malos. Todavía vas, pero ya se registra un nerviosismo. A la 50 ya no va más a los malos. Y a la 80 ya se dio cuenta por qué. Pero entonces hubo una evaluación rápida que hizo tu aspecto emocional. Esa evaluación rápida ya te pone nervioso cuando estás yendo a las malas y ahí ya te pones a pensar qué está pasando ahí. Más que nota. O sea, ese llamado emocional está poniendo a tu parte consciente al servicio de evaluar qué está pasando. ¿De acuerdo? Luego, vas a dejar de ir y a la larga vas a encontrar la razón en términos de promedio de por qué no ibas más ahí. Pero digamos, la valoración ya estuvo dada al inicio, luego pones a tu ser consciente al servicio de esa evaluación previa no consciente. No, nosotros valoramos sobrevivir y reproducirnos. Luego vas a tener tu capacidad consciente al servicio de eso. Martín, la pantalla reproduce una cita. Te pido que la leas y que nos digas o que nos expliques la hipótesis que incluye. Bueno, dice desde Damasio, la conciencia nace y se hace gracias al valor biológico como colaboradora en la gestión más efectiva del valor de la vida. Pero la conciencia no inventó el valor biológico ni el proceso de valoración. Paso a paso en la mente humana, la conciencia dio a conocer el valor biológico y permitió el desarrollo de nuevas maneras y medios de gestionarlo. Bueno, vinculado a esto que te decía, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, todo organismo valora de alguna manera la reproducción. Es decir, ¿qué organismos llegan hasta acá? Los que han tenido modos de evaluar y diagnosticar de manera tal que le han permitido sobrevivir y reproducirse. Bien, eso mismo ocurre en nosotros, nada más que... Vos no fumás, ¿no? No. ¿Esa tos es síntoma de nervios? ¿Lo mío? Sí. Sí, seguramente. Seguramente. Mira. Digo, para tomarlo como ejemplo de lo que veníamos manifestando. Esa sería la parte pública. Claro. No estás viendo todo lo que está pasando acá adentro, que es más grave, pero digamos, la parte pública es esa tos. Perdón, Martín, te interrumpí. Digo, y aparte para descomprimir. Sí. No, bueno, te decía, todos intentan sobrevivir y reproducirse, pero no todos son conscientes. Luego, cuando somos conscientes, ponemos la conciencia al servicio de ese mismo valor, pero la conciencia no genera el valor. Es más, vos lo que vas a tener es emociones que te permiten sobrevivir, que evalúan, que valoran, si querés, sobrevivir. Luego, esas emociones, algunas, tienen un carácter consciente, no solo emociones, es decir, también... ningún organismo se muere de sed, ¿no? Tienen modos de sobrevivir y buscar el líquido que necesitan. En nosotros, cuando la necesidad de líquido llega a cierto extremo, se aparece la sensación consciente de sed, lo mismo que de hambre, y ahí pones todo
al servicio de obtener agua. ¿Se entiende? Pero la valoración del agua no la generó la conciencia. La conciencia la reconoce esa valoración, pero no es la generadora. Ahora bien, fíjate acá el rol de los sentimientos. La conciencia nuestra no tiene ni idea de lo que está pasando a nivel corporal. Es decir, no sabe que hay una ausencia, una carencia de líquido. No, mil cosas desconoce. Sin embargo, ¿por qué la conciencia puede trabajar al servicio del cuerpo? Porque cuando se genera cierto mapa, aparecen los sentimientos conscientes. Vos buscás agua porque sentís sed. Pero ¿cuándo sentís sed? Cuando el cuerpo lo necesita. Entonces, claro, la conciencia no hubiese tenido ningún sentido si no tenía registro de lo que ocurría. Pero no tiene un registro directo. Tiene este registro a partir de los sentimientos que se generan a partir del nivel emocional. Y en realidad, lo que busca el sujeto consciente es el bienestar. ¿Y qué impacto tiene la cultura en la búsqueda de un tipo de bienestar que trasciende la supervivencia? Acá es por ahí un poco más complicado, hay que tener en cuenta algunas cosas. Nosotros, porque vos pensás en la evolución, y bueno, el producto de la evolución ha seleccionado lo mejor y somos una máquina óptima para sobrevivir y reproducirse. ¿Bien? Pues no. Lo que somos, somos lo que algunos llaman un kluge, es como por ahí los que somos más viejos recordamos a MacGyver, que con lo que tenía a mano resolvía un problema. Y entonces, qué sé yo, podía usar alguna cosita, un cuchillo, como destornillador. El cuchillo te resuelve el problema, pero no es óptimo. ¿Bien? Entonces, nosotros en algún momento pasamos a caminar en dos patas. Eso ha tenido sus ventajas, que te libera las manos para manejar herramientas, tenés otra visión, aparte fue con otros cambios que nos permitieron caminar distancias mucho más largas que otros animales, chimpancé. Bien, ahora nos paramos, obtuvimos las ventajas de caminar sobre dos patas, pero a partir de lo que existía. Si vos tuvieses que diseñar nuestro cuerpo, nuestra columna vertebral no sería lo que es un palito que tiene que sostener todo. ¿De acuerdo? O sea, vos pondrías por ahí cuatro huesos así con otros cruzados para hacer una espalda que sostenga fuertemente. Bueno, no, se hizo lo mejor que se podía con lo que había. ¿Bien? O a partir de ahí, que yo también, el va cambiando la pelvis, se achica el canal de parto en virtud de esto de caminar como un bípedo. Al achicarse el canal de parto, no hubo problema en un principio porque el Australopithecus tenía, digamos, un cerebro chiquito, o sea que el parto era no problemático. Natural. A medida que nuestro cerebro fue agrandándose, entonces empezás a tener problemas para que nazca vivo. ¿Cuál fue la solución seleccionada? Bueno, en función del tamaño de nuestro cerebro, el parto tendría que ser, si es proporcional a lo que ocurre con otros animales, más o menos a los 21 meses. Lo trajimos a los 9, de manera que sale mucho más inmaduro e incluso el cráneo no ha terminado de cerrar. Y aún así genera mucho dolor, ¿no? Entonces, son todas resoluciones medio chapuceras, pero que permiten sobrevivir. Nuestro conocimiento, nuestra acumulación de conocimiento en términos culturales, te va permitiendo generar soluciones a ese tipo de cosas. Entonces, problemas de columna, hoy podemos tratarlos de muchas maneras, el dolor propio de un parto se puede tratar de muchas maneras, pero el que genera cultura es el kluge. ¿Bien? Entonces, el producto que genera también parece muchas veces como el de un aprendiz de brujo. Entonces, en un momento, por azares climáticos, por un conjunto de cosas, terminamos generando la agricultura. Luego, terminamos generando sociedades gigantes, como las que habitamos nosotros. Ahora, tu cuerpo, tu aparato emocional, fue seleccionado en un contexto muy diferente al de ahora. De manera tal que ahora empezamos a tener muchos problemas porque nuestro cuerpo no está preparado para esto. A ver, el estrés. Sí, mientras vos te manifestabas, yo pensaba justamente en eso, ¿no? Que tomaba como ejemplo el estrés.
Bueno, el estrés es buenísimo. Es decir, vos estás con modorra, tirado al sol, descansando en la sabana, y de repente observás que hay un peligro. Bueno, vos se te acabó el hambre, se te acabó el sueño, o vos podés correr más rápido, tu corazón va a bombear de otra manera, de manera tal que tengas más oxígeno, que vaya a las piernas, que puedas correr mejor. Vas a estar mucho más atento, como el caso de cuando estás mirando una película de terror y escuchás cualquier ruidito en la cocina. ¿Sí? Esa situación de estrés a vos te preparó tremendamente para la huida, la lucha, aunque podríamos hablar de las diferencias de sexo con relación al estrés, pero por lo menos en el macho pasa esto, lo prepara para la lucha o la huida, sale de esa situación y el cuerpo vuelve a la normalidad. Pero en el caso nuestro, nosotros no solo nos estresamos cuando vemos un problema, sino cuando lo prevemos. Cuando empezamos a pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir, prevemos algo problemático y se dispara la emoción de estrés. Ahora, si vos vas a tener una reunión con tu jefe mañana que le vas a pedir un aumento de sueldo o lo que sea, o sea, ¿por qué necesitas en este momento energía en las piernas, por ejemplo? Para nada. Es innecesario. Es decir, vos vas a estar haciendo disparar todo el mecanismo de estrés, el bombeo de sangre, todo lo que ello implica, cuando no es necesario, y lo volvés a la normalidad. Y se dispara, en sociedades jerárquicas y competitivas como las que vivimos nosotros, no vivíamos antes. Antes eran tribus igualitarias mayormente. Hoy vivimos en sociedades competitivas y jerárquicas. Entonces, el estrés a cada rato se está disparando. Eso modifica, afecta, por todo, se transforma en lo que es estrés crónico, que deriva en obesidad, que deriva en un desarrollo sexual más rápido que permite mayor cantidad de embarazos adolescentes, que lleva a crímenes violentos en mayor cantidad. Después vos estás ya totalmente arruinado ese mecanismo de vuelta. No estaba preparado para esto. Entonces la cultura, te digo, muchas cosas las resuelve, otras está generando problemas impresionantes. Martín, ¿qué lugar ocupa la búsqueda de la verdad? ¿Y qué tendemos a creer verdadero? ¿Lo que ha sido demostrado o lo que mejor se ajusta a nuestras creencias? Cuando digo la búsqueda de la verdad, en todo esto me refiero, ¿no? Si querés, en términos generales, si vos te dedicas a la investigación, sí te interesa la verdad, pero en términos generales no nos interesa la verdad. No nos interesa. No, vos lo que querés tener en tu cabeza es un esquema coherente y eficiente para tomar decisiones. No te importa si es verdadero o no en última instancia. ¿Bien? ¿Cómo se generan las creencias? En general, evolutivamente, si vos veías algo, lo creías y si tenías tiempo, lo analizabas. Entonces, vos vas generando un conjunto de creencias, automáticamente le vas a estar dando coherencia a eso y si tenés tiempo, lo vas a evaluar. Y vas a tener muchas, lo que se llama heurísticas, muchas estrategias para tomar decisiones rápido, que en general son eficientes, pero no siempre es así. Entonces, vos, si yo te pregunto si es verdad, por ejemplo, que las parejas cuando terminan de que deciden construir una casa, cuando la terminan de construir, suelen separarse. ¿Vos decís que eso es verdadero o no? Entonces seguramente tu cabeza va a ver si le vienen rápido dos o tres ejemplos. Si le vienen rápido dos o tres ejemplos, dice sí, verdadero, si no, no. No analiza realmente probabilidades. Lo que ve es qué rápido le llegan a la cabeza esos ejemplos. O si yo te digo, bueno, acabo de comprarme una raqueta y una pelotita de tenis, me acaban de cobrar 1.100 pesos. ¿Bien? Y la raqueta me salió 1.000 pesos más que la pelotita. ¿Cuánto salió cada uno? Y tu cabeza va a decir 1.000 la raqueta, 100 la pelotita. Pero yo te dije que la raqueta valió 1.000 pesos más que la pelotita. Si me decís 1.000 y 100, hay 900 de diferencia. Algo anda mal. Sí. Entonces no es la respuesta 1.000 y 100. Tu cabeza rápidamente encontró ese atajo. Y si yo no te lo advierto, te vas por la vida creyendo que respondiste bien. O sea, la respuesta correcta sería 1.050 y 50. En total da 1.100, 1.000 más la raqueta que la pelotita. Bien, pero tu cabeza no te permite, vos vas a tener muchos atajos que vas a creer que resolviste bien, nunca te habrás dado cuenta de que resolviste mal.
Se impone que te pregunte por qué nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, de nuevo, nosotros buscamos nuestro bienestar, bien, pero nuestro bienestar está asociado al bienestar del resto. Bien, o sea, yo no puedo buscar el bienestar por mí mismo. Yo necesito, en tanto animales gregarios que somos, de contar con el apoyo del resto, etc. Pero tenemos modos de engañar al otro, muchas veces engañándonos a nosotros mismos. Entonces, vos estás en el trabajo y tu hijo quiere dibujar, estás con tu nenito y quiere dibujar. Y vos no tenés problema en sacar un conjunto de hojas, unas lapiceras y se las llevás y que se las regalás. Nunca harías eso, es decir, nunca sacarías plata de la caja registradora para comprar eso. Bien, vos tenés modos de obtener un beneficio personal que no te haga creer que sos una persona deshonesta. Lo mismo si yo te hago un test de cultura general. Bien. Y el porcentaje promedio de aciertos es del 70. O sea, si la nota es del 1 al 100, el promedio es de 70. Ahora, yo agarro un grupo y de fondo pongo las respuestas y les digo, por favor, no las miren, es multiple choice, que sea el... tienen que elegir entre tres posibilidades, una, luego cuento las 100 respuestas, en promedio venían acertando 70, ahora que están las respuestas atrás, el promedio se fue a 90. Y ninguno cree que hizo trampa. ¿Qué pasó? ¿Cómo pensamos? O sea, uno dice, está entre dos, no está seguro de cuál. Mira, dice, sí, esta es la que estaba justo por poner. Y se cree convencido de que esa era la que iba a poner y que lo llevó al 90%. Otro coso tenemos de engañarnos. ¿Sí? Imagínate que vos estás evaluando, no sé, en política. Entonces vos decís, bueno, escuchás una noticia en televisión, decís, bueno, para mí va a pasar esto después. Pero luego escuchás otra cosa y decís otra cosa. Vos vas a estar opinando muchas cosas de un tema, luego pasa una de las 20 cosas que dijiste, que eran contradictorias entre sí. Y crees que acertaste. Y vas a recordar la vez que acertaste. ¿Te acordás que yo te dije que eso iba a pasar? De las otras, te olvidaste automáticamente. En términos evolutivos tiene todo su sentido. ¿Para qué querés recordar predicciones erróneas? Vos lo que querés tener es un discurso coherente, eficiente, que sirva para enfrentar. Todos tus fallos los olvidaste. Todos tus fallos. Entonces crees que sos una persona que entiende más de lo que realmente entiende, ¿no? Y luego te mostrás con seguridad frente a los demás, diciendo que vos ya habías dicho que eso iba a pasar y que vos siempre entendiste lo que iba corriendo. Eso te da seguridad, te permite enfrentar algunos desafíos. Entre los profesores universitarios, cuando se hizo una encuesta de este tipo, no recuerdo exactamente, pero alrededor del 94% creía que estaba por encima de la media, en su capacidad, 94% por encima de la media. Es imposible, obviamente. Bueno, nos engañamos de muchas maneras que en algún sentido generan beneficios, ¿eh? Nos permiten quedarnos con algunos beneficios y sin embargo sentirnos honestos y comportarnos hacia los demás como una persona honesta, sin necesidad de mentir, porque la mentira se filtra más, te la pueden reconocer. De este momento, de esta manera, vos sos una persona que se presenta como honesto, convencido de que es honesto, pero no lo somos. Si las emociones mandan, muchas decisiones erróneas podrían ser explicadas, aunque no necesariamente justificadas. ¿Es posible decidir y actuar de manera consciente en contra de lo que sentimos? Sí, pero a ver, en filosofía vos tenés dos enfoques. Un enfoque es como que nosotros somos, la razón debería dominar a las emociones, a los sentimientos. Entonces la razón encuentra el fin correcto a seguir y domina su cuerpo llevándolo para donde quiera. Y la otra es que dice uno, la razón es una mera esclava de las emociones. ¿Bien? Bueno, yo creo que en realidad es una situación intermedia. Sí, claramente la razón está al servicio de las emociones y su origen evolutivo nos haría pensar eso, digamos, apareció tarde y para contribuir a un proceso que ya venía en camino. Pero un objeto tiene que tener. Y efectivamente nosotros podemos trabajar sobre nuestras emociones,
¿sí? Sobre nuestros sentimientos, pero siempre y cuando sea a favor de otros sentimientos. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Bueno, vos querés fumar. Bien, ya que estamos hablando del tema, vos querés fumar. Ahora, en algún momento corre riesgo tu vida por Leíste eso. Leíste la parte privada. Sí. Pero corre riesgo tu vida. En ese caso, hay una un fuerte deseo tuyo de vivir, ¿bien? Y eso es lo que te permite, no, la razón prevé que continuando con el cigarrillo vas a cortar tu vida y eso hace que vos puedas frenar, que puedas trabajar sobre tu deseo de fumar ahora. ¿Qué quiero decir? Vos tenés sentimientos encontrados, tenés un deseo fuerte de fumar y un deseo fuerte de sobrevivir. En ese caso la razón sí puede jugar en contra de ciertos sentimientos, ciertas emociones que tenés, sobre todo a corto plazo, para beneficiar a otras a largo plazo. Ese juego sí lo tiene. No el de dominar todo, sí el de evaluar y pero ojo, no. O sea, nosotros generamos política, generamos educación pensando en un sujeto autónomo. ¿Sí? En política, en general, nadie está en desacuerdo en torno a que es necesario el crecimiento económico. ¿Por qué no va a haber desacuerdo en eso? Bueno, porque si pensamos en un sujeto autónomo, generar crecimiento económico es generar los medios para que esos sujetos autónomos luego hagan lo que quieran. Y en educación tampoco suele haber discusión en torno a que es buena la educación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de darle información al sujeto autónomo para que luego haga con eso lo que quiera. Bueno, eso es erróneo en cuanto a pensar que hay un sujeto autónomo que donde yo le doy medios, con eso hace lo que quiere. Ese sujeto autónomo es mucho más limitado. Entonces, si llega a fin de año y vos te propones 5 cosas nuevas, modificar 5 hábitos nuevos, seguramente sea un fracaso. Porque cuando nosotros queremos desde la razón trabajar sobre algún aspecto de nuestro hábito, fumar, vos si querés dejar de fumar y ese es tu objetivo central, por ahí lo podés hacer. Pero si vos tenés problemas laborales, tenés problemas de pareja y querés dejar de fumar, bueno, todo eso consume un nivel de glucosa, consume un nivel de energía a la parte que tiene que poner freno a todo lo que querés cambiar, que seguramente fracases. Entonces, es muy limitado lo que puede ser la razón, lo que puede ser el sujeto autónomo, es muy limitado y sobre pocas cosas. ¿Se puede rechazar o aceptar a las personas según a quienes se parecen? ¿Tal cosa es producto de las experiencias que registró nuestra mente? Ya cuando sos un bebé, vos, sobre todo en sociedades multiculturales, el bebé está registrando a ver quiénes hablan con el acento de los padres y quiénes no, tratando de ubicar quién forma parte de los nuestros y quién no. Obviamente, no de manera consciente. O sea, está tratando de registrar quiénes son de los nuestros y quiénes no. Nosotros permanentemente estamos con este tipo de escaneo para ver quiénes de los nuestros y quiénes no, y la empatía la pasas a sentir hacia los que son como los tuyos. O sea, te va a afectar más el malestar de alguien que es como los tuyos que el resto. Qué sé yo, si vos estás en una cena entre amigos y un nene, el hijo de alguno de tus amigos, se corta fuertemente el dedo, digamos, al punto de que lo puede perder, en el marco de la comida posiblemente todos pierdan el apetito y se concentren únicamente en ese problema. Sin embargo, si vos estás en un restaurante y entra un nenito, sucio, con mocos, digamos, con ropa toda destruida, con olor, digamos, todos factores con los que no convivís cotidianamente, vos podés ser generoso con el niño, pero no perdés el apetito, no se generó la empatía. Bien, entonces todo esto genera muchísimos problemas. En su momento pudo tener totalmente sentido que uno se genere empatía con los suyos para tratar de sobrevivir en frente a un otro. Bien, había que sobrevivir. Hoy por hoy no hay una escasez de recursos, pero esos factores siguen trabajando. Esa necesidad de encontrar cuál es el nosotros en contra de ellos, no nos damos cuenta de que sigue trabajando y como luego tu parte consciente se pone al servicio de, termina justificando. Es decir, entramos en una crisis en Argentina
y entonces aparece el boliviano, el paraguayo, como quienes son los que nos roban el trabajo, los que no hacen nada, los que, etcétera. Pero lo que está ocurriendo es que vos encontrás un problema, buscás a los tuyos, generás empatía con los tuyos y luego la razón oficia de abogada de lo que está sintiendo, creyéndose un discurso para el que no tiene pruebas. Ya, en sociedades en las que ya no hay escasez de recursos como para eso, esto nos genera más conflictos de los beneficios que nos trae. Y por eso es muy fácil que yo, caso de Estados Unidos, si quieren que la población contribuya a comprar armas y entrar en guerra, es muy útil generar un musulmán enloquecido y la cultura extraña de otras sociedades. En el debate por la despenalización del aborto encontramos opiniones opuestas. Un indeciso no necesariamente encontraba en aquel debate un terreno fértil para pensar, o debería decir para sentir, Martín. Bueno, seguramente que las emociones están jugando un rol ahí. Sí. Si yo he sido testigo de lo que padece una chica menor en situaciones vulnerables, en pobreza, digamos, y que ha quedado embarazada, seguramente sienta empatía con ella y esté a favor de la legalización del aborto. Si no, por ahí yo puedo haber hecho, sobre todo con el conocimiento que tenemos ahora de lo que ocurre dentro del vientre, la imagen, etcétera, podés hacer empatía con la vulnerabilidad del feto, ¿bien? Y a partir de esa emoción fuerte empezás a construir algo que justifique. Pero si lo pensás nuevamente en términos evolutivos, me parece que la cosa se empieza a entender un poco más. ¿Qué ocurre? Cuando vos vas a decidir tener un hijo, eso, o lo vas a tener aunque no hayas decidido, eso implica modificar tu proyecto de vida. Porque en el caso de los humanos, no es que a los dos años son autónomos, no son independientes. Va a requerir de todo un cuidado de mucho tiempo que modifica todo tu proyecto de vida. Y si lo pensamos en las vidas nuestras, por ahí va a tener que vivir en relación con un padre que no quiere, pongamos por caso, durante toda su vida, porque los dos tienen derecho a estar frente al hijo. Bueno, en muchos contextos el infanticidio era aceptado, ¿no? Entonces hay tribus en las que no se conocen los mellizos, la madre sale sola 100 metros, 200 metros, se aleja de la tribu, lleva adelante el parto por sí misma y vuelve siempre con uno. O sea, no existe, porque no había la capacidad para alimentar a dos y sobrevivir. Había un infanticidio, claro. Las mujeres hace unos siglos que enviudaban jóvenes con hijos, esos hijos, si ella quería tener la posibilidad de volver a casarse, iban a un orfanato, orfanatos donde el porcentaje de muertes era altísimo, era directamente un infanticidio. ¿Bien? Entonces, digamos, hoy por hoy hemos mejorado en esas circunstancias. No están dadas las condiciones para que haya un infanticidio. Digamos, hay muchas, ya no se castiga a la mujer que enviudó joven, no pudiéndose formar pareja otra vez y no deja a los otros. Digamos, cuestiones culturales que han mejorado. Ahora bien, plantéatelo del siguiente modo. Dice, bueno, la mujer que quiere abortar en realidad debe salvar una vida humana porque la vida humana es valiosísima. Todos aceptamos que la vida humana es valiosísima. Yo creo que en el debate todos aceptan que la vida humana es valiosísima. Bien. Ahora, nosotros dos, en vez de estar hablando acá, tranquilamente podríamos estar dedicando nuestros recursos, ya sea capacidades o económicos, para salvar vidas hoy, ya nacidas. Bien. Quizá vos podrías aportar mucho si te mandan, no sé, a cualquier lugar, al Haití, porque con tus capacidades vas a lograr que se salven vidas humanas. Ahora, vos no estarías de acuerdo en que el Estado obligatoriamente te mande a Haití 5 años a salvar vidas humanas. ¿Por qué? Bueno, porque tenés tu proyecto de vida. Si yo tengo, supongamos, mis hijos, mis nietos, tengo todo un proyecto de vida, yo no puedo sacrificar mi proyecto de vida en aras de salvar vida humana.
Pero eso es lo que le estamos pidiendo a la mujer embarazada, que sacrifique su proyecto de vida que tenía hasta ese momento por salvar una vida humana aún no nacida. Nosotros no lo hacemos por vidas ya nacidas. No aceptamos una distribución de recursos drástica para que ninguna vida humana corra peligro. No lo aceptamos. Queremos que el Estado mejore sus políticas económicas, si querés, pero no que me saque todo y a todo para. Entonces le estamos pidiendo algo drástico. Uno podría decir, bueno, a ver, quizá que lo dé en adopción. Pero no, en el periodo de 9 meses, el cuerpo de la madre se materniza. Es decir, a medida que avanza el embarazo, se va liberando oxitocina, que va modificando tu cuerpo y va generando lo que se llama un vínculo de apego, que cuando nace es fuerte, y vos estás poniendo a la madre con el hijo ya nacido, ahora sí, en una decisión tremendamente trágica, si se generó ese vínculo de apego, ¿no? Que es lo mismo que pasa en una rata. La rata, cuando queda embarazada, ya empieza a buscar el lugar donde tenerlos protegidos, seguros. Uno busca limpiar el lugar, etcétera. Bueno, en fin, creo que cuando uno ve la perspectiva evolutiva se da cuenta mejor de qué se trata todo esto. En una de las muchas investigaciones citadas por vos, encontramos una imagen que resulta más que interesante. Somos un jinete sobre un elefante. Sabemos que sin emociones no hay inteligencia que valga. ¿Podemos hacer realmente más inteligente nuestras emociones? ¿Podemos hacer que ese elefante obedezca? De nuevo, sí. Poder podemos. O sea, la imagen es de Jonathan Haidt. Poder podemos, pero de nuevo, hasta cierto punto. ¿Sí? Nosotros vamos haciendo nuestras intuiciones, nuestras emociones más inteligentes. Se ve en un deportista. Un deportista, a medida que entrena, va pudiendo tomar decisiones muy rápidamente sin tener que pensarla. ¿Bien? No está, o un músico. El músico va mejorando muchísimo sin tener que pensar en eso. Y en algunas, un enfermero, un bombero, en todas aquellas actividades que son regulares y en donde el resultado de tu decisión vuelve rápidamente con un efecto, vos vas aprendiendo rápidamente y luego, si algo te hace ruido, esa emoción se ha vuelto inteligente y seguramente le tenés que hacer caso. Es decir, algo no te cerró, pero vos sos una persona que tiene mucha experiencia en eso, vos conscientemente no sabés qué está pasando, no podés explicar qué pasó, pero seguramente tú registro emocional ha captado algo de lo que no sos consciente, pero seguramente es importante, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay un ejemplo de alguien que se dedicaba a mirar un radar, ¿no? Y en un momento aparece una luz que podría bien ser un avión, están en un portaaviones, un avión que estaba yendo a bombardear o una bomba lanzada hacia el barco. No se podía distinguir. Algo le hizo tomar la decisión de bajar esa luz. Podría haber sido un avión de ellos. Fueron a juicio, ¿no? Y él no tenía modo de defensa. No sabía por qué, pero luego se dieron cuenta que es lo que pasaba, cómo esa luz tenía un parámetro diferente al del resto, pero después de muchos estudios se vio eso, que era una luz diferente, que aparecía en un momento diferente. Bien, pero en el momento él no se dio cuenta. Pero ahí es una emoción ya inteligente, por todo lo que se ha trabajado sobre eso. Ahora, en otros, qué sé yo, la emoción de un corredor de la bolsa no es real, digamos. Nosotros, salvo que vos estés de los dos lados del mostrador cuando trabajás en acciones, en general lo que se ve es que quien tiene éxito un año, al otro no lo tiene y es bastante aleatorio. Pero como creen poder explicar lo que pasó por el sesgo de retrospección, etc., siempre creen que fue por virtud de ellos cuando tuvieron éxito o porque justo hubo una casualidad que explicó que esta vez no se diera el triunfo, el éxito. O sea, en un ambiente tan aleatorio donde intervienen factores internacionales, no hay una aptitud tal que te permita confiar en tus emociones. Entonces, muy difícil. Sabes, Martín, que esta charla me resultó más que interesante y supongo que para aquellos que nos están viendo también, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Me comprometo a convocarte a un nuevo programa para seguir charlando sobre un montón de cuestiones que nos quedaron pendientes.
Espero que hayas estado cómodo. Sí, sí, te agradezco por la invitación. Y te agradezco que nos acompañaras. No, a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.